Yo les pedí para hoy que busquen concepto de sociedad y que volvieran a leer la ficha de Aquiles Gay, que la habíamos visto en la última clase que tuvimos Zoom. Quiero hacerles una aclaración con el tema del material y por qué yo insisto que varias veces trabajemos el mismo material. Es así. Vieron que yo les subí un apunte, un archivo de Word, que ahí yo puse que el material, o sea, el de base, es el de ese autor que es Aquiles Gay. Pero yo ahí les hice un compendio, o sea, les hice una síntesis de un montón de autores. Es decir, en esa hojita y media, no me acuerdo si son dos hojas o dos carillas, no me acuerdo ahora bien, pero que es corto, tienen un montón de autores y por eso yo hago hincapié y le dedico tantas clases. Porque lo que está ahí es lo que necesitan sí o sí saber. Es decir, ya filtré. Antes de que hacía, le mandaba un montón de fichas para que ustedes leyeran y de todas me interesaba que ustedes terminaran aprendiendo eso. Este año ya directamente los sinteticé, se los doy más comprimido porque entiendo que no tienen tanto tiempo para leer porque yo a veces usaba parte de la clase para que leyeran algunos materiales en grupo. O yo les explicaba una ficha a una clase, otra ficha a otra y después armábamos como una síntesis. Como no sabía si este año se iba a poder hacer, lo que hice fue sinteticé todo en un material. O, por ejemplo, en las diapositivas de la primera clase, hablamos un montón de clases durante del tema de ingeniería, y ahí ustedes, aunque a lo mejor no lo advirtieron porque yo no tiré los nombres de los autores, vieron un montón de autores, y lo mismo con este autor. Es la ficha principal, pero tiene agregado un montón de contenido de otros autores. Entonces, por eso ustedes van a ver que yo varias clases les menciono de que, por ejemplo, la semana que viene cambiamos, pero por ahora, varias clases estamos hablando sobre lo mismo. Entonces, es decir, ¿por qué tantas clases para una ficha? Porque eso es lo que es todo lo que sí o sí tienen que saber. Con sus palabras, nada de memoria, pero con eso es el contenido básico, mínimo, sintético e indispensable. ¿Está claro por qué tanto digo vuelvan a leer esa ficha? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Yo les pedí que busquen definiciones de sociedad. Bien, Delfina. ¿Alguien pudo buscar? Porque se las pasé también muy sobre la hora. O sea, me voy al otro extremo. Profesores que les escriben domingo a la 1 de la mañana y yo les escribo muy sobre la hora. ¿Alguien tuvo la posibilidad o lo puede buscar ahora? Tengo acá una mano. Yo, A ver. profe, busqué del Sí. autor que dijo, de De Jorge Saborido. Saborido. Sí. Un profesor de la UBA que escribió un libro sobre sociedad. ¿Y qué encontraste? Sí, encontré un PDF que es La sociedad, definición y planteo sobre sus orígenes. Buenísimo. Ese PDF me interesaría que lo compartas, porque eso es todo un libro que yo un año daba y se los hacía fotocopiar, es un libro chiquito. O hagamos una cosa, mándamelo a mí para que yo de última, si querés, lo sintetizo para no subirles el libro completo. Yo busqué la parte que hablaba solamente de eso, que son 3 hojas. Bien. Ahí, Si después encontrás el PDF, pásamelo. Pásamelo ahí en dale. el chat del grupo. Así yo lo busco. Pues yo el libro lo tenía y lo perdí. Bueno, profe. Decime que cómo define, bueno, habla de que es creo que esto lo hablamos en la última clase, de que es un tema, un concepto multívoco y que quiere decir que tiene muchas definiciones. Y que es un concepto que todos sabemos de qué se trata, pero nos cuesta definirlo al momento que yo les hago la pregunta, ¿qué es una sociedad? Eso es, así empieza hablando Saborido, pero da una definición. Por ejemplo, en las que yo encontré hay muchas que se contraponen. O sea, una te dice una cosa y la otra dice lo Claro. contrario, por ejemplo. O sea, la define igual, pero con conceptos que en la otra irían en contra. Por ejemplo,
Y por ejemplo, en una decía, no sé, que es un grupo de personas que se rigen bajo ciertas normas, bla, 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 y en el otro te dice que es un grupo de personas que se reúnen, pero que no importa lo que piensan, lo que hacen, etcétera. O sea, que no están regidos por normas. Claro. Es como que una se contrapone con la otra, y ahí va, y bueno, después lo separa en sociedades humanas y etcétera, animales y bla, bla, bla. Sí. Bien. Sí. Yo creo que necesariamente, porque yo adopto la postura, o sea, coincido con la definición que dio en su momento Saborido, y creo que sí, es un grupo de personas que están bajo un manto de normas, por decirlo. Porque así hablemos de una sociedad, salvo que hablemos de animales. Pero si hablemos de una sociedad entendida como grupo de personas, sea la sociedad que sea, sea, así sea la sociedad de un club, sea una asociación, que a veces se suele confundir asociación con sociedad, sí o sí siempre hay un conjunto de normas. Uno no puede hacer lo que quiere. Entonces yo coincido más con la teoría de que tiene que estar el derecho como una de las características, el derecho entendido como conjunto de normas, como una de las características que define a la sociedad. Entonces, grupo de personas que está bajo un manto de normas, o sea, está presente el derecho, tiene que haber una soberanía, tiene que haber un espacio geográfico delimitado, determinado. Y esa es más la definición que yo entiendo más completa. Por eso yo los enfoqué para el lado de Saborido. También me decía acá como lo importante que tienen un grado de conciencia. Ahí me mataste. Dice la sociedad, te lo O sea leo, que no dice. son animales, ¿será? Te lo leo, calculo, dice. La sociedad es un conjunto de seres vivos con un grado de conciencia, reunido para crear Insiste. estrategias o mantener un orden de planteamientos para cumplir objetivos comunes. Y después pone abajo. Es un espacio en el que están reunidas cierta cantidad de sujetos sin importar lo que hacen, piensan o planean. Es como, ¿ves? Es una se contrapone con la otra. Claro. Sí. Sí, lo de un grado de conciencia me parece que es para definirlo de una Vivo, manada. claro. O sea, ser vivo, pero con un grado de conciencia lo separa de la De la manada, manada, porque un claro. animal también es un... Claro, entiendo que es eso. Y sin importar, me imagino que a lo mejor a lo que apunta, estimo, que es que independientemente de la ideología que cada uno tenga, la cultura que cada uno tenga, la idiosincrasia que cada uno tenga, Claro, yo lo pero... agarro más para ese lado. Claro, pero una de los Saboridos, si vos lo leíste, Jorgelina, te habla de que hay elementos que son esenciales en una sociedad, que sin los cuales, si no están, no podemos hablar de una sociedad. Y uno de ellos es el espacio geográfico determinado. Entonces, podríamos decir que todos los que vivimos acá en Argentina somos una sociedad. Después hay sociedades, o sea, grupos de personas más chicos, ¿sí? Y todos los que vivimos en este país tenemos una misma cultura o idiosincrasia. Entonces hace que todos pensemos de la misma, bueno, no pensamos de la misma manera. Y ahí es donde está la definición, entraría lo tuyo. Pero todos tenemos una misma cultura que compartimos. Claro, eso que me decís ahora lo nombra más abajo cuando ya se centra en qué es una sociedad en sí, que habla, bueno, en este caso habla de México, pero habla justamente de todo eso, la idiosincrasia, la cultura, las tradiciones, la forma de expresión, pero eso ya lo hace después de Bien. la definición que te di antes. Bien. Ahí Delfina me está escribiendo y me pone que encontró lo desaborido y define también la sociedad natural y la sociedad pactada. Y la sociedad Claro, eso natural es lo es que la le quería sociedad. decir. A ver, Jorgelina. Que era lo mismo que busqué yo y que decía que lo primero, de acuerdo a la primer corriente, dice la sociedad es un componente natural de la vida del hombre, puesto que de ella nace y se desarrolla, como que es lo natural, lo que nosotros ya tenemos. Y después la pactada, por lo que yo entendí, en un momento dice que es una forma de organización de los hombres Exacto. antes. Ya hablaba Sí. de un francés y todo eso. De, sí, tenés Montesquieu, Hobbes y Rousseau, que hace el contrato social. Habla del contrato social. Está re interesante, mi amor. Hay dos teorías sobre el origen
Locke también, es verdad, sí. Hay dos teorías sobre el origen de la sociedad. Ya nos estamos yendo, pero está bueno que estemos en este tema porque lo vamos a seguir la clase próxima. Una cosa es la definición de sociedad, que todavía no la definimos bien, o sea, no llegamos a una definición. Pero además hay teorías diferentes sobre el origen de la sociedad, sobre cómo se originó la sociedad. Hay quienes dicen que el hombre naturalmente nació en sociedad, el hombre es un ser social, eso lo habrán escuchado, me imagino, y saben quién lo dijo. ¿Alguien escuchó Aristóteles? El hombre es un ser social. Tic tac, tic tac. Nunca leí filosofía. Sí. Bueno, Aristóteles dijo el hombre es un ser político y social. Nace naturalmente en sociedad. Cuando termina la clase, por favor. Nació y ahí ya surge la sociedad. Es una de las teorías. Esa es la teoría natural. Ahí está, ahí me lo puso Agustín, Aristóteles. Está bien. Pero a su vez hay teorías que dicen el hombre es un ser social por naturaleza. Exacto. Pero a su vez hay teorías que dicen que la sociedad surgió de una manera pactada. Es decir, el hombre, cuando empieza el tema o cuando surge el capitalismo, la burguesía y la propiedad privada, necesita necesariamente empezar a proteger sus bienes. Entonces, necesariamente necesita que alguien les cuide esos bienes. Entonces, ahí hay autores como Locke, por ejemplo, que lo mencionaron ahí, que dicen que lo que hizo fue el hombre fue organizarse en una sociedad y darle a otro para que lo gobierne, para que le proteja la propiedad privada. Y esa es la teoría del pacto. La sociedad le da a otro ser superior, que antes era el monarca, su poder, le da el poder del pueblo hacia el monarca. Esa es una de las teorías. Otra es que era divino, o sea, que bajaba de Dios hacia el monarca y el monarca lo transmitía a los hombres. Pero esas son las teorías del pacto. Hay distintas teorías dentro del pacto. Pero ahí ya nos vamos a cómo surge la sociedad. Tenemos la sociedad, una teoría que habla de que el hombre nació naturalmente en sociedad, y ahí lo tenemos Aristóteles, y después tenemos autores como Locke, Hobbes y Rousseau, Montesquieu, que ya te hablan directamente de una teoría del pacto. En cuanto a la teoría del pacto, de hecho, Hobbes, si no me equivoco, creo, no es Locke, es Hobbes, habla de que el hombre es el lobo del hombre. Y eso por ahí lo habrán escuchado. Entonces, ¿qué planteaban esos autores? El hombre es el lobo del hombre. El hombre se come al hombre. Entonces, de hecho, el libro de Hobbes es un lobo grande que se está comiendo una persona, a un hombre. Y lo que planteaba es, necesariamente tenemos que organizarnos en una sociedad, porque si no el hombre es entre pares, entre hombres, si no hay alguien que nos esté gobernando, se come a sí mismo, se come al otro. Entonces, ¿cuál es la teoría o cómo fundamentan de cómo surge la sociedad? Como el hombre no sabe vivir en sociedad con el hombre y se terminan comiendo, por decirlo metafóricamente, le damos el poder a alguien, le delegamos el poder a alguien, que sería en esa época el monarca, para que nos gobierne. Entonces hablamos de una teoría de poder descendente, perdón, ascendente. El pueblo le entrega al monarca el poder para que nos gobierne, ahí se conforma la sociedad pactada, y en el caso que ese gobierno no cumpla con eso que nosotros le dimos con ese poder o se exceda, le sacamos el poder, tenemos el derecho de poder, de sacarle el poder. Diferente a quienes sostienen que esa teoría del monarca que viene descendiente, es decir, de Dios al monarca le dio el poder para que maneje una sociedad. Pero todo eso, la sociedad pactada o natural, son cuando empezamos a ver, o cuando los autores empiezan a preguntarse,
cómo surge la sociedad, cuándo surgió. Pero primero tenemos que coordinar y ponernos de acuerdo cómo la definimos. Si seguimos Aristóteles, en cuanto al origen decimos el hombre es un ser social por naturaleza, el hombre nació en sociedad, es un ser político y social. O sea, lleva la política dentro y es social. Eso Aristóteles. Otros autores más modernos ya hablaban de que había un pacto, que el pueblo le daba el poder a algunos, a los gobernantes, para que cuidaran, velaran por su propiedad privada. Pero seguimos sin definir sociedad. Entonces, ¿cómo definimos sociedad? ¿Cómo la define Saborido? Jorgelina, Delfina, como una Puede ser agrupación de como personas de uno a unidas uno. con el fin de cumplir mediante la cooperación todos o algunos los fines de la vida. Todos o algunos fines de la vida. Entonces, grupo de personas. Grupo de personas que están unidas con el fin de cumplir mediante la cooperación de todos o algunos los fines de la vida. Mediante la cooperación de todos, algunos de los fines de la vida. Claro. Así. Y después entra a agregarle los elementos esenciales que tiene que haber en toda sociedad. Eso, Delfina, por ejemplo, ¿vos lo pudiste ver? O Agustín. No, yo vi lo mismo que dijo Delfina, porque así empieza lo de Saborido y después ya Sí, sigue con lo esta es. natural o Sí. ya sigue con Sí. lo natural o pactada directamente. Y Bien. leí eso. Bueno. Para la próxima clase, vamos, yo les pedí hoy que leyeran la de Aquiles Gay. Pero para poder mezclar los temas, ¿por qué? Para poder vincular los temas, necesito que profundicemos más en la ficha o en el material o en las definiciones de. A mí me gusta la de Saborido, porque explica bien y es interesante, está bueno leerlo, porque habla, es un poco de cultura general, porque habla de la definición de sociedad y también nos habla de los orígenes de la sociedad. Y a su vez, diferencia, que eso está bueno que lo busquen, la diferencia entre sociedad y comunidad. Eso está bueno. Y además diferencia sociedad de asociación, de sociedad anónima y que generalmente se mezclan esos conceptos. Y les habla de que la sociedad es un concepto que tiene muchísimas definiciones. O sea que ese material me gustaría, ya como te dije, Jorgelina, te lo encargo que lo subas. Si querés, mándamelo a mí, mencioname a mí, que lo leo y doy el ok. Bueno, ahora lo subo cuando Dale. termine la clase, el link. Dale, porque yo la verdad que lo perdí y no lo tengo digitalizado y no tengo escáner para, bueno, podría hacer yo un apunte nuevo, pero si ya está y considero que está bien, ya damos ese como para, como válido. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el tema de sociedad? Porque ustedes habrán visto en la ficha de Aquiles Gay, que es como le dije, está muy sintético y hay muchos autores dentro de ese material, que habla, por ejemplo, en el caso de tecnología, que la tecnología es una mezcla de la ciencia, la técnica y lo socioeconómico cultural. Y para poder entender cómo en la tecnología interfiere lo socioeconómico cultural, necesitamos necesariamente definir lo que es sociedad. Y además de eso, ustedes se ubican en qué parte yo les digo que la tecnología vincula la técnica, la ciencia y lo socioeconómico-cultural. ¿En qué parte de la ficha lo encontraron? Sí. Además de eso, ya tenemos más que definido lo que es ingeniería, definido lo que es ingeniería industrial, porque lo hemos hecho en las primeras clases desde que están conmigo, pero también lo habrán hecho con Federico, y necesitamos la otra parte de la materia, definir lo que es sociedad.
Entonces, lo dejo como una, como pendiente para la clase próxima. De mi parte, voy a chequear el material que va a subir Jorgelina. Y se los dejo el lunes, se lo anoto ahora. Ustedes al material que suba Jorgelina, no le presten todavía atención hasta el lunes que yo dé el OK. Y doy el OK tal cual ella lo mandó, y de última les indico si es mucho hasta dónde tienen que leer. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bárbaro. Saborido. Subir este material para el lunes. Voy a dejar acá, primero por el horario, y segundo porque, como les dije, necesito que abordemos más el tema de sociedad, y a lo mejor la equivocación fue mía en pedirles que ustedes busquen definiciones. Necesito, a lo mejor debí orientarlos más, pero bueno, este material nos va a venir bien, y la clase próxima vinculamos todos los temas: ingeniería, tecnología, ciencia y sociedad. ¿Está? Perfecto. Sí. Bueno, profe. Bueno, chicos, voy a, seguramente cuando les suba ese material, les voy a volver a decir, lean el material de Aquiles Gay y lean el material de Saboridos que les estoy subiendo. Porque la forma, como les dije, de aprender la primera clase desde que nos estamos viendo es con la lectura y luego la participación en clases. ¿Está? ¿Está entendido? Sí, sí. Listo. Les deseo muy buen fin de semana, chicos. Y gracias por estar hasta esta hora. Igualmente, profe. Nos vemos, profe. Nos estamos viendo. Nos vemos. Buen fin de semana.